Ganó Celta superando deficiencias de plantel que obligaron al adestrador a modificar a fondo a defensa y a dianteira. O tanto en contra foi un autogol de Noguerol no minuto 17. O defensa trata de despexar un centro de Quero, pero desvía o dentro da rede. Un erro que o Celta superou tomando a iniciativa. Creo que a partir de ahí hemos estado bien, fuertes, firmes, con determinación. O primeiro gol do Celta, un penalti que lanzou tres horas. O tanto compactou o xogo dos locais e freou os de Irún. Houve máis oportunidades antes de chegar o segundo gol no minuto 26. Botello inicia a xogada e tres horas remata cun disparo rozando o pau. E o equipo supo darle a vuelta, supo trabajar. Y ya te digo, esto nos va a dar muchísima moral para ir a empezar a sumar y conseguir los tres primeros puntos en Salamanca, ¿no? Después de la derrota del otro día, yo creo que era bueno romper con esa dinámica. Viene bien por la confianza, por demostrar que estamos en el buen camino y que haciendo las cosas así, pues poco a poco ya irán llegando los...